Hola amigos de Buena Mesa, mi nombre es Adriana Bañuelos de Wise y hoy vamos a preparar un pastel de elote. Los ingredientes son elote, leche condensada, huevo, Rexal, semolina, mantequilla y harina. Todo esto lo vamos a moler en la licuadora, lo vamos a colar y lo vamos a vertir en un molde con un papel encerado. Lo colamos para que no se sienta cuando esté el pan, la cascarita del maíz. Se tarda un poquito en lo que baja hacia el bowl, pero sí es recomendable colarlo para que no se queden los pellejitos a la hora de morder el pastel. Es un postre muy fácil y muy rico, muy sabroso. Listo, ya quedó. Ya que colamos la mezcla, la vamos a vaciar en un molde cubierto con papel encerado. Lo vertimos, vaciamos todo y lo metemos al horno. Y es a 180 grados por 40 minutos. Listo. Como verán, queda ligeramente cafecito de arriba. Lo cortamos en cuadros y lo emplatamos. Ya lo tenemos en el plato. Lo decoramos, lo dejamos caer cajeta, haciendo unas tiras y le espolvoreamos nuez. Y ya, de adorno. En este caso le ponemos un caramelito, pero puede llevar una cerecita o alguna cosa que a usted le agrade. Bueno, amigos de Buena Mesa, este ha sido el pastel de elote, espero sea de su agrado. Nos vemos hasta la próxima.